Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. La industria, la empresa, los emprendedores, la economía en general necesita, además de ingredientes como materia prima, servicios, una excelente formación técnica, profesional, administrativa y en fin, necesita saber y conocer de qué es la economía y cómo influye en el crecimiento de una empresa. Economista Darcy Ortiz, bienvenida a Encuentro gracias. Empresarial. Gracias, Freddy, gracias a todos ustedes. El programa se viste hoy de conocimiento cuando conocemos su trayectoria, pero queremos conocer un poquito más a fondo. Esta persona que siempre te ve en su programa Un Mundo de Economía, ¿de dónde es Darcy Ortiz? Bueno, Darcy Ortiz es una persona, por encima de todo, que nació de esta fabulosa tierra tachirense, San Cristóbal, y que desde aquí opero y pienso globalmente. Darcy Ortiz de Táchira para cualquier parte del mundo, en ese modelo de globalización que vivimos en esta aldea global llamada tierra. ¿Por qué estudiar economía en un estado, en un país donde tenemos que pensar en otro tipo de profesiones? ¿Por qué economía? Mira, realmente pues yo llego a estudiar economía y no fue la carrera que yo inicié, que yo decidí inicialmente, porque lo que yo quería estudiar era estudios internacionales o bien fuera idiomas modernos. Sin embargo, mi madre adorada, que en paz descanse, ella insistía en que yo estudiara comunicación social. Y de hecho, en la preinscripción que hago a través del Consejo Nacional de Universidades, salgo elegida para estudiar en LUS, comunicación social. Estaba fuera del país para ese entonces, y entonces perdí ese cupo, esa oportunidad de estudiar allá en LUS, y salgo, voy a Mérida, Aula Mérida, y me inscriben en economía. Llegué a economía, pero estoy tan feliz, Freddy, de haber estudiado economía, porque eso me ha dado la oportunidad de valorar, de entender ese principio económico, y no solamente desde el campo de lo estrictamente tangible, material, sino qué importante es tener ese principio económico tan internalizado en cada una de las cotidianidades y desde los aspectos de vida más íntima particular, para llevarlo de lo particular individual hacia lo general, llámese a nivel corporativo, llámese a nivel de economías domésticas, familiares, etcétera, etcétera. Tenemos meses, o creo que tal vez un año, viéndola en nuestra televisora. Pero ese no es su mundo. Su mundo se ejerce en la parte que académica o asesoramiento empresarial, o donde se desenvuelve Darcy. Exactamente. Fíjate que yo aquí en Un Mundo de Economía en Televisora del Táchira ya vamos a tener con ese programa al aire dos años. Próximo 17 de noviembre. Uh-huh. Que por cierto salió un 17 de noviembre del 2014, un lunes, que es el Día del Economista. Ah. Se celebra aquí en Venezuela el Día del Economista. Pero yo sí me he formado, aparte de que he sido una autodidacta, porque siempre he tenido ese propósito de transdisciplinarizarme como economista hacia otros campos de las ciencias sociales, para ser mucho más extensa y para ser mucho más amplia cuando yo voy a explicar el principio económico y todos los procesos, todas las teorías y leyes propias de la economía a través de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la educación y de la filosofía. Eso es importantísimo. Y realmente, pues, como economista, yo soy una econometrista. Pareciera una contradicción, ¿no? Que tengo toda esa parte humanística que me desarrolla y que me hace tanta falta y que me gusta, pero también amo los números y me he desarrollado como proyectista en estudios de factibilidad económica. Encuentro Empresarial viene desarrollando y mostrando a lo largo y ancho de nuestros 29 municipios diferentes industrias, diferentes empresas. Hemos tocado diferentes temas en todas las áreas, pero sentimos que parte de nuestro crecimiento y no equivocarnos en una dinámica como la que tenemos actualmente en el país, pues tenemos que conocer bien los términos de economía. Por supuesto. La economía en estos actuales momentos que vivimos los empresarios con una situación tan difícil, que dejamos de ser dependientes del petróleo, para ahora nosotros empezar a generar nuestras propias divisas, nuestros propios productos. ¿Cómo
siente la economista Darcy que debe tener una actitud ahorita la empresa privada? Bueno, ante el entorno económico actual que se vive tan por parte del gobierno, y no podemos obviar esto, de tanta retaliación, de tanta persecución para el sector privado, porque esa es parte de su estrategia, dado el modelo, el proyecto que tienen como gobierno político económico. El empresariado en la actualidad, pues, es admirable aquí en Venezuela, porque ante un entorno tan adverso, y que adverso para la producción, para incentivar, estimular la producción nacional y por ende así el crecimiento y el desarrollo económico social, pues son de admirar los empresarios. ¿Por qué, Freddy? Mira, aquí hay que considerar algo que es muy importante para todos ustedes los empresarios, llámense pequeños, medianos o grandes empresarios, o los que se van a formar con un emprendimiento muy particular, que globalmente a nivel nacional, en tanto no haya esa iniciativa, en tanto no haya esa, una política agresiva, consistente y de voluntad para unificar el tipo de cambio y no se ordene el entorno económico nacional, no hay una mínima posibilidad de generar confianza. Y tú sabes que para los empresarios y para todos como personas naturales o personas jurídicas, la confianza es fundamental. Eso es vital para que se mantenga, vengan nuevos inversionistas y Venezuela y el Táchira, que es nuestra área geográfica, podamos nosotros mantener nuestro aparato productivo, crecerlo, desarrollarlo y llevarlo a nuevos mundos. Economista, ¿qué debe ahorita estar muy pendiente un empresario? ¿Lo que es reposición o no es importante la reposición? Mira, el empresario debe estar muy pendiente de todo, absolutamente de todo, y más que estar pendiente de la reposición, yo pienso que es un punto muy álgido y que le da mucha preocupación. ¿Cómo reponer sus bienes existentes, sus activos a futuro con costos actuales de reposición, sobre todo en un escenario tan inflacionario como el que tenemos, dadas las proyecciones que hay para el cierre de este año y para el próximo año 2017? En el segundo segmento seguiremos conociendo más de la economía en nuestra industria, en nuestras empresas y qué debemos conocer para poder superar este momento inflacionario del cual estamos viviendo.